Yo por una situación vivencial, quizá una situación un tanto infantilesca, fui a una corrida de toros y yo me quedé prendado del espectáculo. Y bueno, yo me empecé a dibujar toreros. Empecé a hacer estos dibujos de niño y solo dibujaba toreros y toreros. Pienso que a lo mejor sin darme cuenta me topé con obras importantes, como una revista taurina y los toros y la cultura siempre han estado ligados. Entonces, debía haberme dejado llevar por eso, ¿no? Soy demasiado llorón, soy demasiado sensible, ¿no? Entonces, primeramente, bueno, soy un ser humano que me transforma todo y como tengo esta sensibilidad que me conmueve y estoy dentro del arte por esa misma sensibilidad, entonces, todo me apasiona y todo me lastima. Topado el tema de la mujer, porque yo pienso que la mujer es el ser más importante porque tiene eso que los hombres no tenemos, que es el parir. La identifico yo, como todo el resto de mi trabajo, como un ser limpio, ¿no? Como un ser puro. O sea, pienso que no todos los seres humanos son perfectos, hombres o mujeres, no somos perfectos. Pero yo como artista trato de buscar esa perfección, ¿no? No necesariamente dentro de esa mujer bella, ¿no? De facciones preciosas, sino más bien de espíritus nobles, sinceros. Creo yo que he sido no un pintor, sino una persona nacido a destiempo, porque yo me sentí bien en ese sitio, ¿no? En la Edad Media. Yo al menos toda la vida he vivido inentendido por el ser humano, toda la vida, ¿no? Entonces no me hace problema ahora, ¿no? No me hago ningún problema y solamente lo que hago es escaparme y vivir dentro de mí mismo, ¿no? De vivir de mí mismo que hay veces como que siento que hasta me he olvidado del lenguaje, ya me quedo mucho más corto de palabras y estoy conmigo mismo, ¿no? Y de pronto todas estas imágenes como que empiezan a cobrar vida y como que hablo con ellos mismos y nos contamos las cosas, nos contamos las intimidades entre las telas y yo mismo, ¿no? Porque yo sé que afuera es cruel, o sea, afuera es cruel y no pasa nada, no pasa nada. Entonces vivir dentro de este espacio donde puedo generar cosas, para mí es importante y es maravilloso estar dentro de este espacio.